es el primer municipio fuera del área metropolitana en el cual nosotros llevamos nuestro programa de lengua joven. ¿Y por qué es esto? Pues por las gestiones, por el interés, por la voluntad de hacer las cosas. Algo histórico, ¿no? Que haya inglés en Montemorelos para una generación que realmente las exigencias es mucho más. El curso dura un poquito más de 2 años. ¿Por qué? Porque incluye una certificación por una escuela europea. Como una segunda noticia del inglés, es que próximamente a todos estos jóvenes que están estudiando van a presentar un examen. Y en ese examen, ya sea oral, escrito, muy completo, a los mejores perfiles, a los chavos que le echen más ganas, los vamos a mandar todo pagado a irse a universidad, a escuelas europeas para que practiquen su inglés, para que lo mejoren, lo perfeccionen y realmente que un día puedan estar en Montemorelos y al día siguiente ya estén viviendo una experiencia en Europa. Dando el arranque a este importantísimo curso para nuestra gente de Montemorelos, iba a decir para nuestros jóvenes, pero no, también se inscribieron a este curso de inglés, gente adulta. Instalación de nuestra Escuela Normal Profesor Serafín Peña, con este tipo de proyectos que son iniciativas desde el gobierno estatal por parte de nuestro ciudadano gobernador. Entonces, para nosotros es muy importante contribuir con ese tipo de proyectos que sabemos que va a impactar en la superación académica de nuestra población de Montemorelos, Nuevo León. Rompimos récord, son más de 140 y todavía se siguen inscribiendo. Son niños de 10 años, jóvenes, inclusive adultos que se inscribieron y todavía seguimos inscribiendo. Sí, pueden acudir en el Instituto de la Juventud, está ubicado en el Instituto Hidalgo, ahí estamos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Todavía esta semana podemos inscribirlos a los que gusten.